Por otra parte, algunos partidos políticos opositores en nuestro país intentan no sucumbir a la división. Uno de ellos es el caso del Partido Liberal Constitucionalista, en el cual al menos 8 concejales del departamento de Matagalpa podrían perder su afiliación política a pedimento de la Junta Directiva Departamental de Matagalpa. Según una misiva presentada a la presidenta del PLC, María Aide Osuna, estos concejales deben perder su afiliación política por pertenecer al movimiento liberal que se está organizando recientemente en varios departamentos del país y del que forman parte algunas figuras relacionadas al presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán. Los concejales podrían perder su afiliación, son Pedro Ramón Aldana Molina, Esmilda Esther González, Juan María Loza Páez, María Amalia Chavarría, Marliet del Socorro Vallejo, Flor de María Alonso Martínez, José Francisco Orozco y Ana Luisa Mejía Monzón. ¿Y por qué no estamos de acuerdo, verdad, con los pactos con el Frente Sandinista y ese grupo de líderes del municipio de San Dionisio y del departamento de Matagalpa que se unieron y decidieron pues unirse porque no tuvieron otra opción, dado de que ya se había hecho los varios esfuerzos porque la presidenta nacional y representante legal del partido convocara a Junta Directiva Nacional, más sin embargo, pues todos los esfuerzos que se hicieron fueron en vano, nunca quiso llamar a Junta Directiva Nacional. Es una falta de consideración del señor Reinaldo Altamirano y una falta de seriedad, dado que ayer yo vi esta lista por los medios, por las redes, vi esta lista de concejales que supuestamente están dentro del movimiento, que te digo, anda lejos de noticias porque algunos de esas listas ni siquiera han estado en una sola reunión de las que hemos hecho en el departamento de Matagalpa como movimiento. Ahora, en un medio de comunicación dijo de que esos concejales estaban pidiendo que se desafiliaran, que es totalmente falso, ridículo de este señor que no sabe ni un apéndice de lo que es organización del partido. Y por un lado le dijo a los medios de comunicación que eran los concejales los que estaban pidiendo ser desafiliados y en la carta claramente dice... María Aide Osuna, presidente del Partido Liberal Constitucionalista, reconoció que sí existe un grupo disidente del PLC, mismos que están ejecutando una serie de acciones y movimientos, pero afirma también que sus estatutos prohíben este tipo de organizaciones y por eso analizarán la petición. Altamirano. Hasta ahorita, Denis, como hay reunión el día de hoy, me está entregando a las 11:20, aquí está la carta oficial, ustedes la pueden ver. Y se equivocaron porque dicen 8 y son 9 y son 8, ahí está. Y aquí está la firma del diputado. Aquí no voy a mentir ni nada, porque si yo miento, me estoy engañando yo misma. Y aquí no es de mentir, aquí se demuestra con acciones, no con palabras, ni andar en los medios, nada absolutamente. Aquí están las acciones, aquí están, clarísimo. ¿Qué va esto de esta publicación? ¿Habrá mala intención o buena intención? Es destruir al PLC y se equivocan si creen que van a destruir el PLC. Y recuerdo, les recuerdo que el PLC es el primer partido de oposición y el único organizado. El PLC es el único partido en Nicaragua que en 2 ocasiones le ha ganado al Frente Sandinista. Para que estemos claros, dígame qué otro partido. No existe.